Ya está disponible para desbloquear Baris o Revolver, así que hoy vamos a ver todo lo que nos trae este personaje. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y para poder desbloquear a Baris, así como dice aquí, tienes que completar el episodio 4. Y para ello necesitas primero hacer unos cuantos puntos en el evento. No dice exactamente cuántos puntos sean, pero me imagino que son 900.000, ya que pues aumento 300.000 cada vez. Y bueno, yo nada más tengo 1.000.000, entonces sí, con eso es más que suficiente. Y ya el capítulo 4 simplemente es Playmaker para que lo derrotes y listo. Si no tienes un deck, puedes usar el deck de Baris precisamente, el deck prestado. Pero bueno, me voy a saltar este duelito y ahorita los veo para ver todas las cosas que trae Baris. Y bueno, ya que lo desbloqueas, te muestran su monstruo insignia, la animación, que por cierto ya está en el canal, por si lo quieren ver por separado. Y listo. Ahí está, Baris desbloqueado. Va, entonces, vámonos a ver qué es lo que trae el personaje. Ya habíamos visto las cartas, ya nos vamos a ver qué tantas copias trae y las habilidades. Entonces, primero que nada tenemos a nivel 3 el dragón rastreador, que ya habíamos visto antes, que suponemos que son 3 copias. Luego tenemos el dragón magnacohete, uno de los más importantes, ya que te puede quitar monstruos del oponente sin destruirlo, sin nada, entonces muy muy buena carta. Luego tenemos una copia del Quadborre, también muy buena carta para destruir. Y una copia de la fusión. Son todas las cartas, bueno, excepto la Mirror. Son todas las cartas que traía el personaje. Y ahora sí, empezamos con las segundas copias. Segunda copia de este. Ojo, saltaron este güey. Entonces, dos copias de cada cosa. Tercera copia de este. Tercera copia de este. De este juraba que nada más iban a dar dos, pero no, dieron las tres copias. De esta segunda copia y ya está. Solamente una copia del lanzador de fuerza de espejo. Básicamente mis predicciones sí estuvieron bien. Lo único que me equivoqué fue este güey, que dije que iban a salir dos y salieron tres. Vale, vámonos entonces a ver lo que son las habilidades. Primera habilidad es la que te mete el monstruo insignia, el extra deck. Pero para también, si tienes 3000 puntos de vida o menos, selecciona un mini borre o dragón quad borre y añádelo a tu extra deck, cualquiera de estos dos. Obviamente el mejorcito es el Quadborre porque te puede destruir monstruos. Y solo se puede usar una vez por turno y dos veces por duelo. Incluso podrás meter uno y uno o puedes meter dos de uno solo. Así que por ese motivo no necesitamos más Quadborres, porque en todo caso podrás meter esta habilidad. De todas maneras, con dos es más que suficiente. Vale, luego de eso tenemos en nivel 13 la habilidad de montaña, alto rendimiento. Es la primera vez que otro personaje tiene montaña, vale. Y luego nivel 20 nos dan la habilidad de lanzamiento borre. Al principio de tu tercer turno, manda un dragón del Ingroso al cementerio desde fuera de tu deck. Aparece en tu cementerio entonces nada más. Además, puedes usar el siguiente efecto una vez por duelo si controlas un monstruo cohete. Devuelve una carta de tu mano al deck y coloca un lanzamiento del sector de arranque de tu deck a tu campo. Es la carta de campo, es la carta que va a ser R dentro de la minicaja. Ah, por cierto, para los que pregunten cuándo va a salir la minicaja, el día 31 por la mañana. Bueno, está en España por la tarde. Y dice, durante ese turno no puedes invocar de modo especial monstruos, salvo monstruos de oscuridad. Ok, nada más monstruo oscuridad, vale, todos los borrels son de oscuridad, así que está bien. Esta habilidad solo se puede usar y aplicar si empiezas el duelo con un deck que cumpla las siguientes condiciones. Tu deck contiene al menos 9 monstruos cohetes y tu extra deck contiene el dragón borre carga. Ojo, esta habilidad te obliga a sí abrir la caja. Digo, de todas maneras necesitas conseguir una copia de esta por lo menos, pero también te obliga a tener el dragón borre carga, te obliga a sacar una UR. Pero bueno, no está mal, ya que pues esta carta es muy muy esencial para poder hacer las jugadas con el deck. Entonces, que tengamos una habilidad que lo pueda sacar es muy bueno. Vale, y ahora sí, ya con eso ya terminamos lo de las subidas de nivel. Ahora vámonos a las demás habilidades. Primero tenemos Storm Access, muy parecido a la de Playmaker. Cuando tienes 1000 puntos de vida o menos, añade un monstruo de enlace topológico al azar a tu extra deck mediante una tormenta de datos. Esta habilidad se puede usar una vez por duelo. Lo malo es que es al azar, entonces, pues bueno, nunca es bueno que sea al azar.
Lo bueno es que todos los monstruos estos son muy buenos. Así que esta Storm Axe sí está mejorcita, ya que cualquier monstruo de ellos te puede servir. Estos son Link 4, sí. El único que es Link 3 es el Trisbane. Y bueno, de todas maneras, así como la de Playmaker, como tienes que tener 1000 puntos de vida o menos y luego tienes que sacar a este güey, o sea, bueno, al güey que estás agregando, pues de todas maneras es muy complicado, o sea, de todas maneras no es tan buena la habilidad. Pero sí, opino que es mejor que la de Playmaker, ya que tiene pues casi todos los monstruos buenos. Vale, luego tenemos alto rendimiento, que ya vimos, atacante poderoso. Dice, los siguientes monstruos que controles ganan 300 de ataque hasta el final del turno. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Monstruos de nivel 5 más, monstruos exits de rango 5 más, monstruos de enlace 4 o más, ¿ok? Básicamente monstruos poderosos. Vale, simplemente es un busteo, luego borra explosivo, que es la habilidad inicial, luego cohete de afinación, selecciona un monstruo cohete que controles, el monstruo seleccionado se convierte en un cantante hasta el final del turno. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo, si empiezas el duelo con un deck, sin contar el extra deck, que únicamente contenga cohetes. Muy bien, podría facilitar las invocaciones de sincronía. Y como casi todos son nivel 4 de los monstruos, vas a poder hacer fácil Syncros 8. Luego, en nombre de los Hanoi, es la habilidad para invocar fácilmente al dragón resquebrajado. Y solo se puede usar una vez por turno, el efecto cambiará según la cantidad de veces que se haya usado. La primera vez, muestra un monstruo resquebrajado en tu mano. Durante ese turno puedes invocarlo al modo normal sin sacrificios. La segunda vez, puedes devolver dos monstruos de oscuridad de tu mano a tu deck y añadir un gusano de pirateo y un wiberno secuestrador a tu mano desde fuera de tu deck. Durante ese turno no puedes invocar de modo especial monstruos de tu extra deck y solo puedes invocar de modo especial monstruos de oscuridad. Ok, no puedes hacer nada del extra deck, ¿eh? Pensé que sí ibas a poder hacer, pero que sean de oscuridad. O bueno, no sé si está mal escrito aquí. Ya como se entiende, no puedes invocar nada del extra deck y solamente vas a poder invocar a estos güeyes que son de oscuridad. Y ya. Lo bueno es que entre ellos dos se invocan. Y luego dice, la tercera vez y más, hasta el final del turno, tu dragón resquebrajado gana 300 de ataque por cada monstruo de oscuridad que controles. Entonces, como vas a tener a este güey, mínimo van a ser 300 extra. Y eso está bien, esto creo que lo puedo usar cuantas veces quieras. La verdad es que no es tan guau, ya que pues el monstruo no está tan guau tampoco. Luego, escudo antibrillo. Esta es la que se me hace más rara. Hasta el final del turno de tu adversario, si un monstruo de luz de tu adversario te ataca, el daño de batalla que fueras a recibir es 0, pero solo una vez. Eso quiere decir, si ataca con dos monstruos de luz, uno va a ser 0 y el otro no. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Estaría genial si hubiera sido una habilidad, bueno, que hubiera sido la primera habilidad que se pudiera activar si tú quieres en el turno oponente, pero desgraciadamente como no tenemos esa dinámica, tenemos que activar siempre nuestro turno, es una habilidad más preventiva. Entonces la verdad es que está muy mala. Esperemos que por lo menos se pueda usar para algunos farmeos contra algún duelista que tenga puros monstruos de luz, poderlo usar para aguantar un turno más. Pero como dije, de todas maneras, como nada más es una sola vez, si te ataca con varios güeyes, de todas maneras te va a hacer un poco de daño. Entonces sí, va a estar un poco difícil que se pueda usar. Luego tenemos lanzamiento borre, que es el que ya hemos visto, el que saca el campo. Luego tenemos paliza, que ya tienen muchos. Potenciador borre. Si controlas un monstruo borre, tus monstruos borre y tus monstruos cohetes ganarán 200 de ataque. Ok, pero no es por cada uno, entonces nada más 200 y ya. Ok, no está mal, pero igual, vinculaciones podría ser un poquito mejor. Luego tenemos potenciador de enlace, que ya muchos tienen, entonces ya sabemos qué hace. Luego tenemos recarga cohete, si tienes 3000 puntos de vida o menos, manda dos monstruos cohetes de tu mano al cementerio y añade un borre regenerador a tu mano desde fuera del deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Y este simplemente lo que hace es revivir un monstruo, entonces los dos que descartas podrás revivir uno de ellos. Simplemente te hace una invocación especial. Entonces, ¿está decente? Sí, te puede dar una jugada por ahí. Y por último tenemos robar sentido oscuridad. Vale, entonces ya con eso terminamos con todo lo que trae Varys. La verdad es que está muy bien, o sea, yo sé que hay monstruos que no valen para nada la pena, pero hay otros que sí son muy buenos para su arquetipo. Y bueno, seguramente los jugadores sidosos que quieran aprovechar esta cosa van a poderlo hacer muy bien. Lo bueno es que nada más hay una sola copia. Y bueno,
eso era todo por este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Recuerden dejar el like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal de Serena Show para no perderse de más noticias, más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.